Con lo que tenemos hoy, ¿Puerto Rico puede ser una potencia económica? Esta va a ser la parte 1 de una discusión, varias discusiones que vamos a tener, sobre varios modelos de cómo hacer a Puerto Rico una potencia económica. Esta vez vamos a hablar del modelo que utilizó Silicon Valley. Como ustedes saben, Silicon Valley es la potencia tecnológica más grande del mundo, con compañías grandísimas como Hewlett-Packard, IBM, Apple y todos los demás startups. Casi todas las aplicaciones que usted tiene en su celular se hacen precisamente en Silicon Valley. Eso ha creado, obviamente, que tenga California, que es donde está Silicon Valley, por el sector de Palo Alto y cerca de San Francisco, tenga una de las economías más grandes del mundo. De hecho, más grande que muchos de los países que se consideran potencia. ¿Por qué Silicon Valley tuvo ese éxito? Pues mira, Silicon Valley tuvo ese éxito primordialmente por sus universidades. Silicon Valley tiene la mejor universidad en tecnología y en ciencias de cómputo, que se llama Stanford University. Aparte de eso, tiene Berkeley y San Jose State y otras 14 universidades. Así que principalmente eso crea un buen ambiente para que haya suficiente gente capacitada para llevar una industria completa al éxito y compañías al éxito. Además de eso, encontraron su nicho. Hay una alta especialización en temas de computadora y tecnología en Silicon Valley. Alta tecnología, empezando en algún momento con tecnologías de aplicación militar, pero luego empezaron a diversificarse y a traer esos productos al público. El primer ejemplo de eso es la computadora y el internet. Lo tercero que tenía Silicon Valley que era importante es el capital de inversión disponible. Porque si ya tenemos los trabajadores y ya tenemos la gente adelante de estas empresas, lo único que falta es el capital para que puedan darse estas empresas. Después de eso, hay una cultura empresarial de colaboración y de tomar riesgos, que eso es bien importante para que se pueda dar todas estas empresas nuevas. Y lo quinto que tiene Silicon Valley era una buena calidad de vida. Aunque ahora mismo ha sido criticado por los altos costos de vida, en aquel momento los costos de vida eran bajos. Había vivienda accesible, había una buena educación, buena transportación y sobre todo lugares para pasarla bien. Y la gran pregunta, ¿puede Puerto Rico ser como Silicon Valley? Vamos a evaluar lo que hizo a Silicon Valley. Silicon Valley, vamos a ver si nosotros podemos hacer lo mismo. La primera es una universidad o varias universidades. En el caso de Silicon Valley son 17 universidades. Sabemos que tenemos la Universidad de Puerto Rico, sin embargo, no necesariamente es una universidad especializada en algo. Así que tenemos que empezar a pensar en quizás especializar ciertos recintos o promover que vengan más universidades, que se creen más universidades en Puerto Rico y crear un ambiente bueno para que se propaguen las universidades, que después de todo es lo que atrae a la juventud de Puerto Rico y de otros lugares del mundo para que se junten, hagan ideas y estén capacitados para trabajar en estas industrias. Lo otro es la especialización. La diferencia de Silicon Valley y Puerto Rico es que Silicon Valley es solo una región, Puerto Rico es un país. Así que, aunque sí podemos especializar áreas dentro de Puerto Rico, sería bueno diversificar. Pero sin duda, hay que especializar alguna área y ahora mismo eso no lo tenemos. Capital de inversión disponible. Esta está difícil. Como sabemos, Puerto Rico ha pasado por una de las grandes recesiones más grandes de su historia y el capital local se ha erosionado. Así que habría que buscar maneras de conseguir capital, sea de afuera o crear capital local. Y en eso también el gobierno puede ayudar a través de inversión directa como un modelo de Israel parecido a ese que también ha sido un éxito. Cultura empresarial, eso es algo que tenemos que trabajar en nuestro sistema de educación desde temprano, pero sin duda se puede lograr. Y calidad de vida, si seguimos el modelo de Silicon Valley o seguimos cualquier modelo, esto es una constante, igual que el de las universidades. Tenemos que tener buena educación para cualquier industria que nos queramos especializar. Tenemos que tener buena vivienda y accesible a la ciudad sobre todo. Tenemos que tener buena transportación y tenemos que hacer de Puerto Rico un sitio seguro y un sitio bueno para divertirse y pasarla bien. Yo creo que ese último ya está cubierto, pero todo lo demás tenemos que trabajarlo para realmente crear el ambiente perfecto
para que los negocios echen para adelante, haya más empleo y por tanto crezca la economía.